por el nombre de Cristo, siendo apenas un jovencito, escuchando reggaetón, escuchando también, ¿verdad?, el cierto dembow en aquel tiempo, en Puerto Rico, poderoso el nombre de Cristo, no sabiendo el talento que Dios me había puesto, no entendiendo mi alma de Jesús, pero me crié con muchas frustraciones. Y yo encontré en la música un refugio en el cual yo pudiera tener mis ilusiones, mis esperanzas, pero también el deseo y el anhelo de un día poder también ser como los raperos a un americano. El tener carros, el tener posesiones, el tener dinero, el tener fama, el trabajar con los mejores, el demostrar que tenía un talento. Mi alma adora al Señor Jesús para siempre. Y todo comenzó en mi vida cuando yo comencé a componer canciones. Mientras comenzaba a componer toda aquella música la cual fui escribiendo desde joven, yo soy criado en el barrio de Carolina, en el pueblo de Carolina, en el cual estaba el antiguo dúo Héctor y Tito, en el cual habían muchos otros exponentes. Todas aquellas composiciones yo comencé a ponerlas en sus manos y comencé a acercarme a los productores Lunitún, Noriega y diferentes, mi alma adora a Jesús, productores de aquella época. Y recuerdo que toda aquella música, toda aquella composición, ellos comenzaron a prestarle atención, no sabiendo el talento que yo tenía. Recuerdo que comenzó a salir toda aquella música por el mundo. Tengo 340 canciones que hice en mi vida pasada, y aquella música, para sorpresa mía, comenzó a tocar Billboard, comenzó a tocar Grammy, comenzó a tocar Premio Juventud. Aquella música comenzó a darme una fama para yo poder entrar por la puerta y cumplir el deseo que tenía en mi corazón, que era bandido, que era contra el espíritu, pero con la ignorancia quise entrar aquella buena vida, aquella buena, mi alma adora a Jesús, oh poderoso es el nombre de Jesucristo. Lunitún, Noriega comienzan a trabajar con mi música, comienzo a encontrarme con los primeros exponentes. Daddy Yankee entra al estudio en mi primera canción y me dice: tú te vas a llamar el Caballo Negro, mi alma adora a Jesús para siempre. Y recuerdo que desde allí comenzó esta travesía llamada fama, llamada artisteo, llamada farándula. Esta travesía en la cual el enemigo de las almas ha estado dominando y durmiendo a la juventud de este país, ha estado ocurriendo, oh, mi alma adora a Jesús, los planes del Espíritu Santo por prestarle su alma a Satanás y a los demonios. Esta misma música, mi alma alaba a Dios. Oiga, oiga. Esta misma música me llevó a grabar con todo el género, con los mejores exponentes. Me llevó a darme a conocer a nivel mundial en muchas partes del mundo. Con un nombre llamado Yomar, el Caballo Negro, mi alma adora a Jesús para siempre. Pero yo me iba dando de cuenta que mientras más cosas yo iba logrando, peor se sentía mi alma. Yo me iba dando cuenta que me sentía vacío, que me sentía en depresión, que sentía la tristeza, que sentía los demonios corriendo por mi cuarto, corriendo por la sala. Yo me di cuenta que el carro no podía ayudarme, que la carrera no podía hacer nada. Oh, mi alma alaba a Dios. Un día yo me di cuenta que lo que dice la Biblia siempre es real. ¿De qué le vale al hombre ganarse el mundo entero y perder su alma? Tengo un catálogo de música de muchas composiciones y puedo mencionarle cuántas producciones. Tengo 340 canciones, tengo temas como Bandido, de Zion, de muchos exponentes que todavía están alocados, los cuales las composiciones son mías. Tengo un gran catálogo, pero no tenía nada porque no tenía Cristo. Y el que no tiene a Cristo, mi alma alaba a Dios, oh mi alma alaba a Dios para siempre. Ya mismito. Oh, mi alma adora a Jesús. Es importante que esta palabra se grabe en sus corazones. Oh, mi alma adora a Jesús, por eso quiero ir despacio. Oh, mi alma adora a Jesús para siempre. Y no fue hasta que llegó el fracaso
hasta que la fama, la fortuna y la falda me dieron fracaso por todas partes que me metía, que no valía de nada afanarme por las cosas que están debajo del cielo. Si no está Cristo, no quiero nada. Si no está Dios en este mundo, no quiero nada. Si no está mi alma en el Dios, el Espíritu Santo, no quiero nada. Llevo 13 años sirviendo a Cristo. De 13 años llevo 11 y 12 años trayendo las buenas nuevas sobre todo mi país, Puerto Rico. En 12 años no ha habido una semana que yo no predique este evangelio en las prisiones, en los residenciales, en los barrios de mi país. No ha habido una sola semana en la cual yo pueda hablarle a otro para que Dios lo alumbre. Qué lindo Jesús. ¿Cuántos pueden adorar su nombre? Alabanza al Cordero de Dios para siempre. Y aquí donde usted me ve, llevo 13 años que pude escapar del lodo cenagoso. 13 años en los cuales mi teléfono está lleno de los raperos principales, los más ricos, los número uno, llenos de mensajes que todos están en el mismo síntoma, en la misma depresión, en la misma angustia, en el mismo vacío que toda mi alma daba a Dios. Si yo abro el WhatsApp, usted se sorprendería aún de los de aquí mismo, los primeros exponentes. ¿Sabe lo que pasa? Que Dios me sacó antes para también ser puente a otros, como he podido también ayudar a nuestro hermano, que cuando llegó Raymond Guevara en su depresión me dijo: ya no aguanto más, esto mi alma alaba a Dios, esto no da paz, esto es un engaño, esto mi alma alaba a Dios. Y Dios tiene que tener, oh mi alma, ahora Jesús, oiga bien. Y Dios tiene misericordia, pero oiga bien lo que quiero dejarte en el corazón, República. Pero con la misericordia de Dios no se juega. Recuerda que tú corres, joven, pero Dios corre más que tú. Que Jehová no puede ser burlado. Que Dios te ama y te está llamando. Que Jesús te trajo para hablar contigo en esta hora. Pero habla, suelta y ayúdame. O placata, arriba, cuarta, arriba, no. Que placata, duele. Que mis últimos 2 años en la música fue viajando con Nicky Jam vendiéndonos el dúo. Que mi última canción fue una de ellas junto a Arcángel, junto a Yankee. Que logré muchas cosas a nivel secular. Pero qué lindo es poder estar en este altar en esta noche. Oh mi alma, oh Jesús, exaltando al Rey de Gloria, Jehová. Oh mi alma, oh Jesús, qué lindo mi alma. Alaba a Dios. Ese Dios que cuando echamos el orgullo a un lado, Él entra hasta lo más profundo y se lleva la tristeza, comienza a reparar, comienza a restaurar, comienza a hacer su obra salvadora, pero hace falta un corazón dispuesto. No voy a ser muy extenso. Dios me ha permitido hablarle a 6 personas en mi país, palabra de muerte. La última persona la cual tengo su conversación entera fue un exponente que asesinaron llamado Pacho el Antifeca. Y Pacho, Dios me dijo, llámalo y dile que semanas cortitas le quedan porque lo van a asesinar sus propios amigos. Gloria. ¡Hay guerra! ¡Oh, mi alma, alaba a Dios!
guerra, no se descuide. Estamos peleando una guerra. ¡Matamos los demonios! Tranquilo, amigo, tranquilo. Que si usted vino buscando sanidad, hoy hay sanidad de parte de Dios. Tienes que creerlo en tu corazón. Estos cuatro pastores, los cuales tenían sida y hoy predican, y llevan 20 años sirviendo a Dios. O sea, el Dios que estamos predicando es real. Está aquí y te trajo para hablarte en esta noche. Te trajo para recordarte que la puerta se está cerrando. Que Cristo viene, que Cristo viene, que el tiempo se acabó. ¡Que escape! ¿Sabe qué le dijo Dios a Pacho? Pacho, tus propios amigos se te viran y te asesinan. Tienes que entregarle tu corazón a Dios, Pacho, antes de que sea tarde. Hoy te doy la advertencia que ya no vas a poder correr más, porque el reloj del cielo se detuvo para tu vida. Qué lindo es el nombre de Jesús. ¿Sabes qué hizo Pacho? Pacho siguió, pero Pacho, mientras me colgó el teléfono, Pacho se encargó semana tras semana de acercarse al Evangelio, de escuchar de Dios. Pacho se encargó de escribir y decirle: envíenme predicaciones, porque si me van a matar, o mi alma alaba a Dios, yo con mi alma alaba a Dios, yo quiero morir con él, yo quiero estar con él, yo no quiero perderme, yo no quiero perder mi salvación. Y es que cuando Dios quiere salvar, salva. ¿Usted me entendió lo que estoy diciendo? Cuando Dios quiere salvarte, te salva. Pero cuando Dios quiere traerte para hablarte y recordarte que el mañana es incierto, que el mañana puede ser tarde, que el día es hoy, mi alma alaba a Dios para siempre. Termino con esto porque quiero que nuestro hermano Raymond entre. Prepárate, Raymond. ¿Sabe cuántos impactos de balas trató Satanás de darle a mi hermana? Y aún a mi papá también. A mi hermana le dieron 110 impactos de balas para dentro del carro. ¿Sabe cuántos meses de embarazo tenía? 6 meses y medio. ¿Sabe cuántas balas tocaron a mi hermana? Ni una bala tocó su cuerpo. Porque cuando Dios quiere, Dios quiere. Denle un aplauso a la República Dominicana, amén. Bonito, bonito, grande, Dios hace. Bueno, que estén bien atentos ahora. Honra es el que Dios tiene misericordia. Bueno, de toda la República Dominicana, Dios decidió estas personas que están aquí para salvarlo. Durante, ¿verdad?, estos años que estamos en el ministerio, hemos visto tantas cosas hermosas. Así que el que viene enfermo hoy va a ser sano, amén. ¿Cuánto lo creen? Sea pastor, sea evangelista, sea la visita. ¿Cuánto creen que Dios lo hace? Amén. Yo lo creo, yo lo creo. ¿Cuánto creen eso? Amén. ¿Cuánto van a ser libres hoy de depresión hoy? Hoy, ¿cuánto van a ser libres en el nombre de Jesús? Amén. Muy, ¿verdad?, muy fuerte lo que Dios hizo en la vida de Yomar. Yomar fue un instrumento que Dios usó en el momento difícil, mi hermano. Hace 3 años atrás, casi, no sé mucho, ¿verdad? Yo estaba con Carlitos Montequí, una Range Rover, en la hueva de él. Yo creo que estábamos de camino, estábamos en la capital haciendo un video con Farruko y estábamos con,
con Mickey Wood, estábamos con Mayer, estábamos con Nino, estábamos con mucha gente. Y yo me sentía mal, me acuerdo que estábamos en la capital y de ahí nos fuimos porque me sentía mal. Yo le dije a Carlito, Carlito, vámonos, porque tengo dolor de barriga. ¿Vos podés ir para allá abajo rapidito? Salió sin después, aquí no andamos con seguridad, que eso le explico. Aquí estamos mejor, ¿verdad? Me dice, me dijo que puedo bajar. Me dice, aquí estamos mejor, ¿verdad? Sube, baja, baja, baja. Sube, sube, sube mejor. Espérate, espérate. Para que se lo quería bajar, pero fue. Sí, sube. Quería bajar. Me dice, yo bajo, me hace seña. Le tomo el juguito ahorita. ¿Qué puede ser? Ok. El punto es que estaba de camino a la capital, escuchen. Estaba de camino de la capital. Nosotros estábamos en Casecampo. Entonces, esa que no es cerca. Y nada de cerca, porque aquí los tapones de todo eso, es un poquito, ¿verdad? Me dan cuenta que vamos a Miami, todo 25 minutos, 30 minutos. Anyway, fuimos, el punto es que fuimos y yo me sentía mal del estómago. Y yo, mientras iba de camino con Carlito, Montecu, yo estaba aquí haciendo un disco con Farruko. Pero mira qué cosa, a pesar de que estaba en mi mejor momento, tenía la cuenta de banco llena de dinero. Tenía, ¿verdad?, ropa cara, tenía todo lo que un joven quería, posición social. Yo me llevaba con todo el mundo aquí, con el Alfa, con Rochi, con todos los muchachos de aquí se van conmigo, porque como me pasó con Farruko, ellos también, ¿verdad?, somos panas. Pero el punto fue que a pesar de que yo estaba saliendo de un video, de una discoteca que estaba en un VIP, haciendo un video, ¿de acuerdo? Era un remix. Y mientras yo estoy de camino, empieza a caer la tristeza de mi vida. Y le digo, Carlito, Yo no sé, pero yo me siento triste. Algo así le dije. Yo no quiero más esta vida. Le dije, yo quiero quitarme de la música. Mira esto, le dije eso. Él estaba al lado mío. Y mira qué cosa, eso fue hace 3 años atrás. Hace 3 años y pico, no me recuerdo muy bien. Y le dije, yo estoy loco por quitarme de la música y servirle a Cristo Jesús. ¿Me acuerdo? No, eso no se acaba ahí. Ese Carlito, como estaba al lado mío. Ese Carlito en medio de eso, tú sabes cómo es. Y me dijo, no, manín, si tú supieras, yo antes era predicador. Entonces Carlito empezó a hablarme, el que no sabe quién es Carlito Montecu, él es un comediante de aquí. Entonces el punto fue que él me estaba hablando y le dijo, no, varón, si tú supieras, yo antes era cristiano también. Me dijo, para allá vamos todos, me dijo. Claro que sí, yo antes me acuerdo cuando yo era jovencito, yo predicaba y me gustaba las cosas de Dios. Y ahí nos abrimos. Pero ¿qué quiere decir eso? Que a pesar de que yo tenía tantas cosas en mi vida, tenía una posición social, tenía 5 millones de seguidores, estaba en mi posición, ¿verdad? Bien, pero había un vacío que nada lo llenaba. Había algo en mí que en ese camino, que en esa Range Rover carísima, no hay nada que lo llenaba. Que ese es el Cristo que vino hoy, amigo. Ese es el Cristo que vino a hablar de ti, iglesia. Que a pesar de todo, Él está aquí. Que a pesar de todo, Él quiere sanarte. Que a pesar de todo, Él quiere agua. Que a pesar de todo, Él quiere sanar tu vida. Fueron 3 años. Cuando yo miro para atrás, ahí es que yo paso el proceso. Ahí es que yo empecé, pues. Yo, para hacer de verdad mi testimonio largo y corto a la vez. Yo me crié con mi abuela. Yo me crié con mi abuela porque mi mamá tenía una condición emocional. Mi abuela se hizo cargo de mi mamá. Escucha esto. Entonces, a pesar de que, ¿verdad?, de que tenía esta circunstancia, mi abuela me dio todo. Trabajó todo para darme todo. Pero no había el evangelio. No había, ¿verdad?, ese verdadero evangelio. El punto es que yo fui criado por mi abuela. Y empecé desde muy joven a anhelar ser cantante. Ya pasé tiempo, sentían más otros artistas que estaban más pegados en Estados Unidos. Y siempre, ¿verdad?, anhelé ser cantante. Ese pensamiento no me lo puso Dios. Dios nunca me va a poner un pensamiento en mi corazón que destruya a la humanidad. Dios nunca, escucha, Dios nunca te va a decir, Dios nunca, nunca, nunca te va a decir algo a tu corazón para que destruya algo que Él creó. Entonces, desde muy joven, eso se puso en mi corazón. Obviamente, ¿ya puedo bajar? Dime. Para bajar, quiero bajar ya, porque quiero ya. Quiero eso, sí. ¿Puedo bajar? Alábalo ahí. No subo y sigo. Va. Hola, iglesia. Porque ya las luces, yo te canto.
Si quieren ir, pueden bajar la mano aquí, que yo me tiro fotos con todo el mundo. Eso no importa. Aquí no corramos por fotos. Aquí estamos para el pueblo. Amén. El punto fue que yo me acuerdo que yo empecé a crecer con eso en mi corazón. Y hasta eso en mi corazón, yo empecé, ¿verdad?, a crear eso en mi vida, de ser cantante. Yo me crié en Carolina, donde Carolina es la capital del reggaetón, donde ¿verdad?, mucha gente se ve ahí, Sayo Mileno, Yomar, todos son de Carolina, casi todos. El punto fue que eso se puso en mi corazón. Satanás desde muy joven me puso eso. Yo siempre quise ser cantante desde muy joven. Salí en talento en las escuelas. El hijo de quien me quería estar metido en algo, ¿verdad?, de la música. Yo crecí, fui muy rebelde, traje muchos problemas, porque cuando la persona no tiene a Dios, en su vida es un desastre. Mi vida era un desastre. Ya desde muy joven me pasaba en psiquiatras, en psicólogos, buscando la manera de que mi vida cambiara, no era problema. Me acuerdo que a los 15, yo tengo un niño, empezó poco a poco a tratar con mi vida. Después seguí creciendo, yo me aparto, me busco muchos problemas, y a los 19 años, vuelvo otra vez a la iglesia. O sea que yo antes de ser cantante conocía la música. O sea que toda esa música que yo hice, ¿verdad?, es súbete, solo, incitando a las jovencitas que usaran drogas, se metieran, ¿verdad?, diferentes tipos, ¿verdad?, de alcohol, hicieran 20,000 cosas malas, ¿verdad? Esas cosas que yo hacía, que incitaba a la gente, ¿verdad? Yo las hice con un conocimiento que yo era cristiano, ¿verdad? Yo era apartado. Me acuerdo que a los 19 años yo empecé. Y empecé otra vez a la iglesia porque caí en depresión. Y pasaron muchas cosas a esa edad. En esa edad conocí la sana doctrina, amén. Fue una iglesia que me enseñaron la realidad de la verdad. Fue una iglesia que la pastora me dijo, mira, aquí no estamos. Aquí la pastora me dijo, aquí es como es. Si usted no ora, usted no ayuna, el diablo se lo desayuna. Aleluya. Escuche, eso es lo bueno. Alábalo, iglesia, alábalo. Verdadero evangelio, dime, Raymond, ¿qué es la sana doctrina? Pues Dios dice y tú haces, cabezón, eso no es nada malo. Dios dice y tú haces, esa es la sana doctrina. La sana doctrina es vivir lo que está escrito, sin quitarle, sin ponerle a eso que está escrito. Esa es la sana doctrina. La sana doctrina es amor, amor, poder, poder de Dios, poder que cambia, poder que entra dentro del hombre y lo hace nuevo. Que el reggaetón no es cristiano, que la salsa no es cristiana, que nada de eso es cristiano. Que el cristiano tiene que buscar a Dios, que tiene que buscar a Dios. Que la santidad empieza por dentro y se refleja por fuera. Tantas cosas yo aprendí ahí. Aprendí a buscar a Dios de verdad. No tan solamente ellos hablaban, también se manifestaban muchas cosas. O sea, yo decía, pero esta gente... Ellos hablan, pero Dios tiene como un compromiso con ellos. Y ahí empecé a ir a la iglesia, tuve muchas experiencias, y como ves, como toda persona, yo me aparté. Y ahí viene la música. Ahí yo entendí muchas cosas en mi vida. Ahí fue que empecé, para ese tiempo no existía el trap en español, sí existía, pero en inglés. Y me acuerdo que yo empecé a meterme en YouTube y empecé a buscar pistas, como así, como de Future, y empecé entonces a hacerlas en español. Yo como no entendía mucho inglés, alaba, porque yo no sabía tanto inglés, yo empecé a así, mira, yo decía a mi primo, ¿qué está diciendo Future? No, ella está diciendo que es una diabla, que es, pues entonces venimos acá, yo vine en español y empecé a hacer el tema. Yo no conocía mucho a Mayer, pero Braiteago sí, porque Braiteago yo lo conozco desde que soy pequeño. Entonces el punto fue que Braiteago estaba cantando, él trabajaba en una perfumería y yo también estaba en otro lado, no me acuerdo muy bien. Y el punto fue que yo le hice el tema y yo se lo enseñé a él, y ahí empezó todo. Ahí empezó cuando salió Tú me enamoraste, que fue el tema que salió para aquí, para la isla de República Dominicana, después salió para muchos otros lugares más. Y ahí empezamos nosotros, y empezó lo que me dijeron una vez. Me dijeron, cuando tú seas famoso, cuando tú tengas dinero, tu vida va a cambiar. Todo lo que está aquí, sea la condición que está viviendo, ellos piensan que el día que tengan dinero, el día que salgan del barrio, su vida va a cambiar. Mira, hermano, yo te lo digo con una persona que yo tuve, de verdad, y estaba en una vida, y me di cuenta que el dinero es todo, sí se necesita, pero no, cuando el hombre tiene a Cristo, solo necesita a Cristo más nada, porque uno está lleno completo, uno está siente esa llenura. Anyway, el punto fue que cuando yo empecé a hacer la música,
empecé a pegarme, empecé a cobrar. Y ahora entonces no me pagaban por ir para la discoteca, ¿verdad? Yo antes pagaba, hacía fila, mejor dicho, para ir para la discoteca, ahora me pagaban a mí, la cosa cambiaba. Entonces ya no era el feíto, ahora las mujeres me miraban diferente, alaba, porque había dinero. Entonces empezaba, entonces mi vida empezó a cambiar, empecé a tatuarme el cuerpo, empecé a citar a los jóvenes que hicieran lo mismo, empecé a invocar ese espíritu del guasón, ese espíritu del guasón entró a mi vida, empecé a tatuarme la cara, los jóvenes empezaron a hacer lo mismo. O sea, sí es malo, sí hace daño, sí hace las personas a la luna, porque me acuerdo que yo venía a muchos lugares, aquí mismo en República Dominicana, la gente me decía el guasón, se pintaban el pelo, o si iba a otro país y la gente se pintaba en el pelo y hacían 20,000 loqueras. Entonces empecé a usar este mi vida, empezó a corromper mi vida, empecé a cobrar $500 americanos, 200, dependiendo, ¿verdad? El lugar, empecé a cobrar $1,000. Me acuerdo que ahí yo firmo con la disquera de Farruko, pero todo esto yo era apartado, todo esto yo conocía, yo iba a la iglesia, todo esto, hay muchos apartados hoy en día, Jay Wheeler, Casper, John Zeta, tantos apartados, Ozuna, tanta gente que le servía a Dios, Anonymous, Benny Benny. Tanto de estos cantantes que hoy en día son apartados, Yandel es apartado, su familia le sirve a Dios. Tanta gente, los papás de Sech son pastores en Panamá. Hay tantas cosas que nosotros, ¿verdad?, conocemos. Yo era uno de ellos que yo conocía, pero me gustaba la calle, me gustaba decir a los jóvenes hacer esto. Entonces empecé a hacer todas estas cosas. El punto fue, para que vea, empecé entonces a vivir con Farruko, mi vida cambió. Ahí entró todo tipo, entró a mi vida, todo tipo de prendas, el Rolex, el ropa, Gucci, Versace, el Saint Laurent, todo tipo, ¿verdad? Empecé a pasarme en carro, el Lambo, en los otros, empecé a viajar, empecé a pegarme en Estados Unidos, empecé a cobrar 1,500, 2,500, 5,000, 10,000, 15,000, empecé a cobrar hasta $80,000 americanos un fin de semana, empezó a entrar todo, botellas, los VIP, todo tipo de mujeres. Estuve hecha, no hecha, los dientes hechos, dominicana, venezolana, las piernas hechas, todo hecho, hermano. Todo. Todo, pero. Pues amigos, tienen que entender que hay dos cosas. En este culto pasan dos cosas. Su vida cambia para siempre, o su vida se queda igual o empeora. Hay dos opciones. Aquí hay dos opciones. Aquí hay dos personas que viven dos caminos. Toda persona que está aquí, no hay un punto medio. No somos sanmonio, mitad santo y mitad demonio. No es que el domingo vamos para la iglesia y los lunes estamos bailando bachata con juca, alaba. Eso no. ¿Verdad? Pues estamos así, hey, padre, ayúdame. Y estamos los miércoles bochinchando de la hermanita. Eso no. ¿Verdad? Aquí estamos con Dios, estamos con el diablo. ¿Amén? ¿Verdad? Aquí no se puede estar bailando bachata con el diablo. El diablo no juega a ser diablo. Mira, hermano, yo le voy a decir una cosa a todos los que están aquí, los tibios, que no han conocido a Dios, así que se ponen las corbatas y son los diablos también. Qué odio que se conviertan. Y también los amigos, los que no tienen a Dios. Mira, hermano, Jesús dijo que es mejor vivir la vida, ¿verdad? No, que es mejor vivir la vida no haberlo conocido, que usted conocer la verdad y apartarse. O sea, que Dios es mejor amigo que usted no se sienta en esa silla si usted no viene a aceptar a Cristo. Se le está diciendo, espérate, si tú escuchaste todo el testimonio y todo, y yo te invito acá para que aquí todo lo que estén allá arriba, usted se puede hasta debajo del palo allá arriba y te vamos a llamar como quiera. Lo importante es que usted entienda bien que usted pase aquí hoy. Sí. Que usted es lo más importante en la cual hicimos todo el grupo trabajando para que usted pase aquí al frente, para que usted cambie su vida, para que usted cambie del infierno, para que usted venga al cielo de verdad, para que usted conozca la verdadera vida en Cristo, que hay una salida, que sí es verdad, que se puede sonreír a pesar de lo que está pasando, que sí puede escapar de la depresión, que sí puede salir de todo este mal, que sí Dios se puede levantar, que hay un Cristo que es de verdad, que te ama, que dice, amigo. ¿Qué pasó con mi vida? Todo, discos de platino, discos de oro, todo lo que quiere un joven. Todo lo que quiere un joven. Amigos, todo, póngase en su cabeza. Si usted hoy no acepta a Cristo, póngase en su vida aquí. Mi vida jamás va a cambiar. No existe. Yo tengo los amigos más millonarios con su matrimonio, que no hay dinero que lo arregle. A la vista, no hay nada. La gente piensa, el diablo le ha puesto la casa a la gente, cuando yo tenga, y las mujeres cuando me haga la lipo, cuando me haga lo otro, su vida no va a cambiar nunca. ¡Same! ¡Same! ¡Nunca!
iba a cambiar. Y empecé a vivir año tras año un infierno. Mal. Yo tengo 4 hijos, 2 pensiones. Nadie paga las pensiones por mí. Nadie paga las pensiones por mí. Nadie. Infeliz todos los días. Llegaba a mi casa. Y cuando llegaba, pelea. Como aquí hay pareja que pelea. Usted sabe cómo usted conoce a su esposo. Pídale el teléfono y la clave y se la va a dar. Eje, alaba. Eje, se fueron. Ey. En Puerto Rico dicen que con la boca es un mamey. Ah, pero tú no la amas, tú no subes Facebook. Tú viniste. Este es el amor de mi vida, pero eso está en el Facebook, así para que tú la amas. Yo le suelto el Facebook a mí ahora. Con la boca es un mamey. ¿Verdad? Con la boca, dice que es perro, es un mamey. Un mameyote. Pero yo estoy hablando de mí, yo era un hipócrita. Yo tenía a mi pareja. Y yo cogía a ella, subí una foto, ella, el nene y la Range Rover. O lo que estaba ahí, creo que tenía. O quien sea, decía, Señor, gracias por mi familia. Hipócrita, tú no amas a nadie. Tú eres mentiroso. Enséñale el teléfono para que tú veas a todas las mujeres que estás conmigo. Hoy en día esa es la realidad de mucha gente aquí. La realidad es que la persona que está al lado no hay confianza. O sea, hoy en día, en 2024, la relación se basa en confianza. No como se ven ahora juntos, es como se ven separados afuera. Porque decimos amar con la boca, pero con los actos somos diferentes. Por eso Jesús, cuando habla en la Biblia, dice, este pueblo de labios me honra, pero dice, pero su corazón, lo que hace, lo que piensa, su vida, está lejos de mí. Yo era un hipócrita, porque yo decía por mi boca, el Coliseo lleno, dale el fe, ¿verdad? El Coliseo lleno, dale, decía fe. Gracias a Dios, porque el Coliseo se llenó, mira que hipócrita yo era. Wow. Yo decía, gracias a Dios, cuando estaban en el culto, en el show estaban bebiendo whisky, besándose, la silla con el chillo, estaban metiéndose droga. ¿Cómo yo iba a decir que Dios estaba ahí si Dios no estaba ahí? Ese es el error que yo cometía, yo te estoy hablando de mí. Yo era un hipócrita porque yo decía que amaba a mi esposa, pero no amaba a nadie. De la fama, gracias Espíritu Santo de Dios, usa mis labios, usa mi alma, mis pensamientos, usa mi corazón para tu gloria, todas las cosas, Dios amado, Padre Santo, con las cuales tú nos has traído a esta tierra, Espíritu Santo de Dios, manifiesta tu poder, Dios amado, si hay alguna incredulidad, rompele la mente, en los corazones, atamos todo espíritu contrario, echamos fuera todo espíritu inmundo, mi alma, Jesús, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, en el cual se doblará toda rodilla y toda boca confesará su nombre. Mi alma alaba al Cordero de Dios. Se puede sentar, mis amados hermanos. En nombre de Jesús. Para el que no me conoce, yo respondo al nombre de Omar Quiñones. Me llaman Yomar, antes conocido como Yomar el Caballo Negro, en el ambiente de la música. Un joven con muchas marcas igual desde nacimiento, el cual se fue involucrando, prestando sus oídos a lo que era la música. Poderoso el nombre de Jesús, sin saber los talentos que cargaba. Poderoso el nombre de Cristo, siendo apenas un jovencito, escuchando reggaetón, escuchando también, ¿verdad?, el cierto dembow en aquel tiempo en Puerto Rico. Poderoso el nombre de Cristo, no sabiendo el talento que Dios me había puesto, no entendiendo mi alma de Jesús, pero me crié con muchas frustraciones y yo encontré en la música un refugio en el cual yo pudiera tener mis ilusiones, mis esperanzas, pero también el deseo y el anhelo de un día poder también ser como los raperos a un americano, el tener carros, el tener posesiones, el tener dinero, el tener fama, el trabajar con los mejores, el demostrar que tenía un talento. Mi alma adora al Señor Jesús para siempre. Y todo comenzó en mi vida cuando yo comencé a componer canciones.
mientras comenzaba a componer toda aquella música la cual fui escribiendo desde joven. Yo soy criado en el barrio de Carolina, en el pueblo de Carolina, en el cual estaba el antiguo dúo Héctor y Tito, en el cual habían muchos otros exponentes. Todas aquellas composiciones yo comencé a ponerlas en sus manos y comencé a acercarme a los productores Lunitún, Noriega y diferentes.